Hola amigos y amigas, bienvenidas. Estoy muy emocionada por estar nuevamente con ustedes compartiendo en este espacio tan bonito. Hoy les traigo el tutorial de esta tortuga con caparazón de girasol. Es muy bonita, está súper fácil de tejer, está muy de moda, mejor dicho. Y les cuento que esta tortuga tiene una medida de 30 centímetros. Así ustedes van a tener referencia del tamaño. Esta es la primera que yo tejí, con la que saqué el prototipo de patrón, y la que vamos a tejer en el tutorial es esta belleza en color morado. También pueden elegir los colores que más les guste y bueno, espero que disfruten este tutorial y que sigan este paso a paso. Recuerden, si les gusta mi contenido me apoyan muchísimo dejando su like, compartiendo mi video, comentándolo y suscribiéndose a mi canal. Comencemos con la lista de materiales. Los materiales que vamos a utilizar para realizar nuestra tortuga son a elección de cada persona. Como ahora está muy en tendencia este tipo de material, yo estoy aquí en Colombia y voy a usar esta que se llama chelín, pero ustedes pueden encontrar o buscar la que esté en sus países de más fácil acceso. Voy a utilizar para el color del cuerpo este color lila. Como es temática de girasol, voy a emplear los colores típicos que serían el café y el amarillo para los pétalos. En cuanto a mis herramientas, voy a usar mi aguja de número 6, por aquí la ven. Esta aguja que es más gruesa es plástica, es indicada para estos hilos más gruesos, tijera, y también va a ser opcional para cada persona el uso del marcador de puntos, ya que este tipo de material, si uno es principiante, a veces no se perciben muy bien los puntos y pueden haber errores en el conteo. Algo muy importante que estaba olvidando mencionarles es los ojitos. Estos ojitos que tengo aquí con esta primera muestra son del número 2 centímetros. Son totalmente negros. Para este nuevo modelo que vamos a tejer les voy a presentar los nuevos ojitos que conseguí. Y miren qué bonito el efecto que da para nuestros trabajos. Iniciamos con nuestro color base, para mí va a ser el morado, y voy a realizar un anillo mágico. Dentro de este anillo voy a empezar con mi primera vuelta en la que voy a hacer 6 puntos bajos. Tengo mi primera cadenita, esta me sirve para asegurar, no se cuenta, y la hebra corta la voy a sacar de aquí, de este nudo, me va a quedar así. Ahora sí comienzo con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a sujetar de este lado mi anillo y voy a cerrar halando esta cuerdita pequeña o corta, digámoslo. Voy a halar y así me queda cerrado mi anillo mágico. Voy a acercar más la cámara para que veamos más a detalle. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta. En esta segunda vuelta, este es mi primer punto, mírenlo aquí. Si ven que es como más gordita la hebra, puede ser que se le dificulte a algunas personas. Entonces, vamos a realizar el primer punto. Hago mi segundo punto, aquí ya está el aumento. Y voy a continuar así alrededor de mi vuelta. En total voy a tener al final 12 puntos bajos. Vamos por la tercera vuelta y vamos a realizar la secuencia de un punto bajo, un aumento. Aquí tengo mi punto bajo, en el siguiente punto me corresponde hacer un aumento. El aumento es 2 puntos en un mismo punto. Voy a continuar así alrededor de mi vuelta, un punto, un aumento. Al finalizar tendré un total de 18 puntos bajos. Para la vuelta número 4 vamos a realizar la secuencia de 2 puntos bajos, un aumento. Así que inicio con un punto y en el siguiente punto voy a hacer el aumento. 1, 2. De aquí en adelante ya voy a realizar 2 puntos, un aumento alrededor de toda mi vuelta. Cuando llegue aquí al final me va a quedar un punto bajo aquí, un punto bajo solo. Este punto bajo, el último, con el primero suman 2, o sea que ahí se me completa mi vuelta de 2 puntos bajos, un aumento. Vamos a continuar con la secuencia, al final tendremos un total de 24 puntos bajos. Iniciamos la vuelta número 5, aquí vamos a realizar la secuencia de 3 puntos bajos, un aumento. Esta vuelta la realizamos normal por ser impar, así que hago 1, 2, 3 y un aumento. Voy a continuar con la secuencia alrededor de toda mi vuelta. Al final tengo 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer de la vuelta número 6, 7, 8 y 9 punto sobre punto. En cada vuelta tendremos 30 puntos bajos. Nos vemos para iniciar la vuelta número 10. Finalicé mi vuelta número 9. Antes de comenzar la 10 voy a ubicar los ojitos de mi tortuga. Tengo mis ojitos puestos en la ubicación. Miren, en la vuelta número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre vueltas 6 y 7, y tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos de separación entre ojo y ojo. Voy a ubicar aquí y vamos a hacer presión con nuestros seguros. Aquí ya quedó el primer ojito, vamos con el segundo. Ahora, para la vuelta número 10 vamos a iniciar con las disminuciones. Aquí tengo que hacer la secuencia de 3 puntos bajos, una disminución. Inicio con mi primer punto, 1, 2, 3 y vamos con la disminución. Para hacer las disminuciones debemos tomar los dos bucles delanteros. Tomo el primero, tomo el segundo y hago mi punto bajo normal. Paso mi hebra por aquí, por estas dos bucles y cierro. Así hago mi disminución. Voy a continuar con esta secuencia alrededor de toda mi vuelta. Al finalizar tendremos 24 puntos bajos. Vamos a iniciar con la vuelta número 11. En esta vuelta 11 nos corresponde hacer la secuencia de 2 puntos bajos, una disminución. Como es una vuelta de punto par, vamos a alternar también las disminuciones. Así que aquí voy a hacer un punto y en el siguiente hago una disminución. Aquí están mis dos bucles, hago mi punto y de aquí en adelante voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, una disminución, hasta llegar aquí al final, en donde me va a quedar igual un punto bajo solito. Ese punto bajo solo más el punto con el que inicié me conforman la vuelta de 2 puntos bajos, una disminución. Al finalizar la vuelta tendremos 18 puntos bajos. Para la vuelta número 12 vamos a repetir la secuencia anterior de 2 puntos bajos, una disminución, y esa va a ser la última vuelta de la cabeza. Vamos a finalizar con 14 puntos bajos. Voy a hacer 1, 2, una disminución y continúo así alrededor de la vuelta. Les quiero decir algo, y es que esta vuelta no termina justamente en una disminución, sino que termina en 2 punticos solitos. Aquí ya queda lista la cabeza de nuestra tortuga. Finalizamos, recuerden, con 14 puntos bajos. Vamos a dejar una hebra larguita para luego coser al cuerpo de la tortuga. Vamos a dejar aquí, retiramos esta hebra y podemos rellenar la cabecita de la tortuga. Y otra cosa que les quiero decir es que cuando manejamos estos materiales se alcanzan a ver como unas puntas en el anillo de inicio. Miren que así me quedaba esta inicialmente, pero luego de estar masajeándola y hundiéndola, lo mismo me pasó acá en la parte del caparazón, se veía un pico, pero luego de estar uno ya acariciándola, digamos, y haciéndole como este ejercicio, el hilo ya toma su forma y ya no se ven esos picos, ahí ya quedó redondita. Así que no se preocupen si a ustedes les está pasando esto cuando estén trabajando su tortuga u otro tipo de animalito con este material. Vamos a continuar con esto. Y ya nos vemos entonces para iniciar con las aletas de la tortuga. El patrón de las aletas va a ser el mismo para las 4, así que solamente se los voy a enseñar una vez y ustedes lo van a hacer 3 veces más. Iniciamos con el anillo mágico, voy a iniciarlo de nuevo por si alguien aquí es principiante. Miren que este proyecto es muy amigable con principiantes, porque lo ideal cuando uno está iniciando es trabajar con hilos gruesos, agujas gruesas, para que se le haga más fácil el agarre en las manos y la manipulación y se vayan familiarizando con el hilo. Así que vamos a hacerlo de nuevo. Tengo mi hebra, voy a dejar una corta hacia mí, hacia mi frente, y voy a cruzarlo acá. Ahora, ingreso con mi aguja y traigo esta hebra que me quedó. No la dejo ir tanto y ya saco mis dedos. Sostengo de esta forma con este dedito y aquí voy a hacer una cadenita. Esta cadena me sirve para asegurar, no cuenta como punto. Aquí está mi hebra cortica, la que estaba frente a mí, y la voy a sacar de ahí, de ese anillo. Ahora sí, empiezo a montar los puntos. Voy a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sostengo, acomodo mis puntos que no se me vayan a torcer y voy a cerrar el anillo jalando la hebra cortica. De esta forma cierra muy bien. Queda nuestra primera vuelta. Ahora voy al primer punto y voy a hacer un aumento. De hecho, voy a hacer un aumento en cada punto. Así que serían 8 aumentos. En total tendré 16 puntos bajos. Cuando se me tuerce la hebra, lo que hago es sacarla un poquito, desenrollarla para que ya me quede bien. Miren cómo quedó ahí ya distinta. Mi primer punto y el que me completa el aumento. Tengo mi primer aumento. Recuerden, hago 8 aumentos. Al finalizar esta segunda vuelta tendré un total de 16 puntos bajos. Vamos con la vuelta número 3 y nos corresponde hacer la secuencia de un punto bajo, un aumento. Tengo mi primer punto, hago el punto bajo, en el siguiente hago mi aumento. Continúo así alrededor de toda la vuelta. Al finalizar voy a tener un total de 24 puntos bajos. Iniciamos la vuelta número 4 y vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos, un aumento. Tengo mi primer punto, en el siguiente hago el aumento. Y de aquí en adelante voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento, hasta llegar aquí al final donde me va a quedar un punto solito, el cual me va a completar la secuencia de 2 puntos bajos, un aumento. Al finalizar esta vuelta vamos a tener 32 puntos bajos. Ahora la vamos a doblar así. Y voy a iniciar con este primer punto y voy a ver que llegue acá, que agarre el de la parte de atrás. Y voy a hacer puntos bajos. Tengo uno, el siguiente, me doy cuenta que agarré también atrás y lo voy a hacer así. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, voy a llevar esta hebra con la que inicié para adentro, llevo 11, acá, 12, 13, 14, 15 y 16. Aquí queda. Voy a hacer una cadenita y vamos a dejar larga esta hebra para coser las aletas al cuerpo de la tortuga. Vamos a hacer con este mismo patrón 3 aletas más. Para iniciar la cola vamos a hacer un anillo mágico. Continuamos con la misma aguja y vamos a hacer 6 puntos bajos. Aquí tengo mi primera cadena, recuerden que esta cadena no cuenta, solamente me sirve para asegurar e inicio el conteo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, cierro el anillo mágico y ahora vamos a hacer hasta la vuelta 5 los mismos 6 puntos bajos. Vamos a tejer punto sobre punto. Este es mi primer punto de la primera vuelta y de aquí en adelante repito lo mismo. Después de finalizar la cola vamos a dejar una hebra larga para coser. Cortamos y ya esta hebra la podemos sacar. Tejemos todas estas piezas de una vez porque más adelante las necesitamos para coserlas al cuerpo. Para iniciar el caparazón hacemos un anillo mágico dentro del cual vamos a poner 6 puntos bajos. Mi cadenita para asegurar, la hebra la traigo fuera del anillo e inicio mi conteo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro el anillo y ahora voy a hacer en mi segunda vuelta 6 aumentos. En mi primer punto ubico mi primer aumento. Continúo con la secuencia alrededor de toda la vuelta. Al finalizar tendré 12 puntos bajos. En la tercera vuelta vamos a hacer la secuencia de un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Continúo con esta secuencia alrededor de toda mi vuelta. Al finalizar tendré un total de 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 haremos la secuencia de 2 puntos bajos, un aumento. Como esta vuelta es par, vamos a distribuir los aumentos. Hago entonces mi primer punto bajo, en el siguiente punto hago el aumento y de aquí en adelante voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento, hasta llegar aquí al final en donde me va a quedar un puntico solo. Recuerden, ese punto que queda solo más el punto con el que iniciamos nos completa la vuelta de 2 puntos bajos, un aumento. Al finalizar esta vuelta vamos a tener un total de 24 puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos, un aumento. Tengo mi primer punto, 1, 2, 3. En el siguiente hago mi aumento y voy a continuar con esta secuencia alrededor de toda la vuelta. Al final tendré un total de 30 puntos bajos. Vamos a iniciar nuestra vuelta número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento. Como es vuelta par, la vamos a distribuir, así que inicio con 2 puntos bajos. Tengo el primero. Aquí tengo mi segundo punto, en el siguiente hago el aumento y voy a continuar después de aquí 4 puntos bajos, un aumento alrededor de toda la vuelta. Al finalizar me van a quedar 2 puntos solos. Estos 2 puntos solos más estos 2 del inicio me completan la secuencia de 4 puntos bajos, un aumento. Y finalizaremos esta vuelta con 36 puntos bajos. Iniciamos la vuelta número 7, en esta vuelta vamos a hacer la secuencia de 5 puntos bajos, un aumento. Hago mi primer punto, 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. Esta vuelta de 5 puntos bajos, un aumento, la hacemos normalmente porque es una vuelta impar, ¿listo? Vamos a continuar así alrededor de la vuelta, 5 puntos bajos, un aumento. Al finalizar tendremos un total de 42 puntos bajos. En la vuelta número 8 vamos a hacer punto sobre punto, o sea que vamos a tener los mismos 42 puntos bajos. Finalizamos la vuelta número 8, vamos a cortar ya la hebra. No la vamos a dejar tan larga porque lo único que necesitamos es esconderla. Solamente un pedacito. Retiro la aguja y voy a hacer una costura, digámoslo así, o cerrar de forma invisible mi punto. Así que aquí está mi primer punto, me paso al segundo, voy a ingresar con la aguja y voy a simular una cadena. Así que aquí me queda la primera lazada, mírenla, y con esta aguja voy a ingresar de aquí de donde salió la lazada, tomando este primer bucle y esta pestañita que también está aquí atrás. Cierro. Y miren cómo se dibuja otra cadena. Así nos queda disimulado el cierre. Y lo único que debemos hacer ahora es pasar por atrás esta hebra que cortamos. Yo la llevo así hasta más cerquita del centro y luego le hago un nudo. Así nos queda asegurada esta hebra. Ahora vamos a retomar con el color morado. En mi caso, recuerden, el morado. Ustedes van a usar el que estén con el que hicieron la cabeza. Ahora, tomo mi hebra y puede ser, voy a iniciar aquí mismo. Voy a ingresar solamente, vamos a trabajar en esta vuelta por la hebra trasera. Voy a entrar, traigo aquí mi hebra, hago una cadenita y voy a continuar en esta vuelta haciendo punto sobre punto. Serían 42 puntos bajos en total y esta sería la vuelta número 9. Ahora vamos a iniciar nuestra vuelta número 10. Aquí está mi cadena, voy a iniciar con el primer punto. Miren, lo que voy a hacer es tomar las dos hebritas y voy a hacer mi primer punto de la vuelta. Aquí vamos a hacer lo siguiente, debemos dejar en esta vuelta número 10 el espacio para las aletas, así que aquí ya tengo mi primer punto bajo, lo voy a marcar por si de pronto se me pierde y voy a hacer 1, que es el que ya hice, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora voy a dejar 3 cadenas, 1, 2, 3 y voy a saltar 3 cadenas, 1, 2, 3 y voy a hacer el punto que sigue en el punto número 4 de base. Aquí sería, mírenlo, hago mi primer punto después de las 3 cadenas y aquí haré 5, tengo 1, el que ya hice. 2, 3, 4, 5. Viene el espacio para la segunda aleta. Esta sería una aleta trasera. Hago 1, 2, 3 cadenas y voy a saltar 3 de base. 1, 2, 3. Hago el siguiente punto en el punto número 4, que sería este. Y aquí voy a hacer 3 puntos. 1 es el que ya hice. 2, 3. Ahora, de nuevo, 3 cadenas. Aquí vamos a dejar el espacio de la colita. 1, 2, 3. Vamos a contar 3 de base y hacemos el punto que sigue en el cuarto punto. 1, 2, 3, 4. Hacemos 3 puntos bajos, tengo el primero, 2, 3, hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3, esta es para la otra aleta trasera, de nuevo, 3 puntos bajos de base, hago en el cuarto, 1, 2, 3, en el cuarto, hago mi punto, aquí debo hacer un grupo de 5, tengo el primero, 1, 2, 3, 4, 5, ahora hago 3 cadenas, 1, 2, 3, este espacio es para una aleta delantera, de nuevo el mismo proceso, dejo 3 de base, y hago en el cuarto el punto. Aquí finaliza esta vuelta con 5 puntos. Tengo el primero, 1, 2, 3, 4 y 5. Miren, aquí va a ir la cabeza la que ya tenemos, digamos la cabecita, aquí va a ir la aleta izquierda y la aleta derecha delanteras en estos dos espacios. Acá van a ir las aletas derecha e izquierda traseras y aquí en el centro va a ir la colita. Listo, así se dan una idea. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta en la que debemos hacer punto sobre punto. Sería la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la 11. Entonces aquí inicia mi primer punto. Voy a acompañarlas hasta las cadenas y de ahí ya continúan ustedes. Aquí hago otro punto. Otro punto, en total recuerden van a ser 42 puntos en esta vuelta. Otro punto, aquí todavía es otro punto de base y aquí están las cadenas. Para hacer los punticos de la cadena vamos a tomar el bucle que se ve aquí. No hay problema, tomo 1, 2 y el último bucle que se ve aquí, 3. No se vayan a comer este punto de base que está aquí. Ese punto iría aquí, mírenlo. Ingreso. Vamos a continuar entonces, ya nos vemos para iniciar la siguiente vuelta. Ahora vamos a hacer la vuelta número 12 y en esta vuelta vamos a iniciar con las disminuciones. Retiro mi marcador, voy a hacer el primer punto. Y aquí me corresponde hacer esta secuencia de 5 puntos bajos, una disminución. Tengo el primero, 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Voy a continuar con la secuencia alrededor de toda la vuelta. Al finalizar tendré un total de 36 puntos bajos. Antes de iniciar con la vuelta número 13, vamos a hacer la costura de las aletas. Esta es la parte de enfrente de la tortuga donde tenemos el marcador de puntos o donde hicimos, si ustedes lo hicieron igual que yo, el cambio de color. Aquí queda. Así que vamos a ubicar la primera aleta y vamos a ingresar con la aguja, ya la enhebré. Y miren, tiene que entrar por este lado la aleta. Se ubican en esta posición. Ahora vamos a la vuelta por la parte del revés y empezamos a coser los 3 puntos que tienen arriba y abajo el cuerpo de la tortuga. Lo vamos a hacer de esta forma. Voy a tomar esta hebra y voy a tomar el punto completo de la aleta. Miren, no voy a tomar acá arriba porque me va a quedar muy floja. El hecho que necesitamos es que la aletica nos quede más ajustada y no quede bailando. Si la sujetamos solamente de la cadena va a quedar descolgada. Miren que en este caso si lo hacemos agarrando más cuerpo de la aleta nos queda en una buena posición. Tomo el primer punto, agarro el punto completo de la aleta y agarro de acá de esta parte el otro punto. Voy a mi segundo punto, agarro, miren, desde acá abajo, aquí se puede ver, lo tomo desde la base, el segundo punto de la aleta, y agarro el segundo punto del otro extremo. La costura me está quedando por encima, voy apretando y me queda el último punto. Lo tomo aquí, esta es la tercera cadena que dejamos y acá tomo el tercer punto. Mírenlo que lo tomo todo desde abajo y agarro este otro punto. Así me quedan los 3 puntos ya seguros, no me quedan huecos y me queda muy firme la aleta. Ahora solamente me queda hacer un nudo y esta hebra la podemos cortar o la podemos dejar allá adentro para el relleno. Tenemos la primera aleta. Ahora vamos a repetir el mismo proceso con las 4. Siempre vamos a poner el caparazón viendo hacia nosotros para que podamos poner al derecho las aletas. Voy a adelantar estas aletas y ya les explico cómo hago la costura de la cola. Finalicé la costura de las 4 aletas. Ahora hace falta la cola. Vamos a ubicarla de tal forma que la aguja ingrese al interior. Hacemos que pase la colita y nos vamos al reverso. Aquí ya encontramos todos los puntos de la cola y los puntos que están afuera del cuerpo. Vamos a ir tomando un punto del cuerpo y un punto de la cola para que ya nos quede cosida la colita a la tortuga. Tomo un punto de cada parte, una de la colita y una del cuerpo. Se van a asegurar de que todos los puntos queden emparejados, de que no les vaya a quedar un punto libre, porque si no les quedaría un hoyito y por ahí podría salirse el relleno. Así que nos vamos fijando con los dedos. Miren aquí, estaba quedando libre este punto. Acá todavía me hace falta un punto por coser. Me voy a atravesar por aquí y lo voy a agarrar. Así es como queda asegurada la cola. Aquí anudo y está listo. Ya podemos continuar con las disminuciones y más adelante vamos a rellenar el amigurumi. Después de haber realizado las costuras, vamos a iniciar la vuelta número 13. En esta vuelta vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos, una disminución. Como esta vuelta es de número par, vamos a hacerlas distribuidas para que no nos queden montadas las disminuciones sobre la misma vuelta. Así que iniciamos, tengo ya mi primer punto, hago el segundo y aquí hago la disminución. Después de haber realizado esto, voy a iniciar alrededor de mis puntos, normalmente 4 puntos bajos, una disminución, hasta llegar aquí al final, en donde me van a quedar 2 puntos bajos, los cuales, al sumarlos con los 2 con los que inicié, me va a completar la secuencia de 4 puntos bajos, una disminución, y al final tendremos 30 puntos bajos. Iniciamos con la vuelta número 14. En esta vuelta vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos, una disminución. Retiro mi marcador de puntos, hago el primer punto, lo vuelvo a ubicar, ya tengo el primero, 2, 3, una disminución y voy a continuar con esta secuencia alrededor de toda mi vuelta. Al finalizar voy a tener un total de 24 puntos bajos. Iniciamos la vuelta número 15. En esta vuelta vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos, una disminución. Como esta es una vuelta par, vamos a hacer la distribución de las disminuciones. Así que hago mi primer punto, me corresponde hacer la disminución. Aquí tomo el bucle. Y voy a continuar después de esto, 2 puntos, una disminución, normalmente, hasta llegar al final. Aquí en el final me va a quedar un punto bajo solo y si lo sumo el del final con el del inicio me completa la secuencia de 2 puntos bajos, una disminución. Al final tendremos un total de 18 puntos bajos. Antes de continuar con la vuelta número 16 podemos iniciar con el relleno de la tortuga. Ahora sí, vamos a continuar con la vuelta número 16, retiro mi marcador de puntos y hago el primer punto. En esta vuelta debo hacer la secuencia de un punto, una disminución, tengo el primer punto, Ahora me corresponde realizar la disminución y voy a continuar con esta secuencia alrededor de toda la vuelta. Al final voy a tener un total de 12 puntos bajos. Hemos llegado a la última vuelta en donde vamos a hacer las disminuciones para completar nuestro cuerpito de la tortuga. Aquí voy a hacer solamente 4 disminuciones. Tengo la primera, una, dos, acá me paso al siguiente, 3 y la última que sería la cuarta. Dejamos una hebra lo suficientemente larga para poder esconder esta terminación. Zafamos la aguja y de una vez vamos a cerrarlo. Voy a enhebrar la aguja y ahora voy a empezar a tomar los bucles externos para cerrar el cuerpo. Aquí me hace falta un poquito de relleno, así que voy a completarlo en el cuerpito. Lo organizo y así me quedaría. Miren que está súper blandita. Lo que les decía, que la idea es que nos quede como un peluchito. Ahora sí. Tomo esta hebra, solamente bucles delanteros. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Alamos y así nos queda cerrado este anillo mágico invertido. Escondemos la hebra guiándonos por las mismas hebras que ya están ahí. Y ahora voy a ir al interior para perder esta hebra. Por aquí ya puedo hacer un nudito. Lo voy a hacer de esta forma. Anudo. Esta parte gruesa del nudo la llevo al interior y aquí van a ver que no se nota. Ya queda disimulado con el resto de las hadas de los puntos. Para nada se ve ese seguro. Cortamos y tenemos terminada esta parte que es el cuerpo. Tenemos también la cabeza de la tortuga. Ahora vamos a hacer la costura de la cabecita. Para realizar la costura de nuestra tortuga tenemos que tener en cuenta que la hebra que nos quedó libre donde finalizamos debe ir hacia abajo y que cuando la ubiquemos nos quede libre esta hebra del caparazón, porque sobre estas hebras vamos a tejer los pétalos. Para mantener la cabeza de la tortuga en una misma posición y que no se me vaya a mover mientras hago la costura, voy a apoyarme con mis agujas rectas de tejido. Sin embargo, si ustedes no la tienen, pueden usar los palitos de brochetas. También les va a servir mucho. Atravieso la cabeza y el cuerpo. Y así va a quedar más fija para que pueda hacer una mejor costura. Por lo menos de que me quede pareja y no me vaya a quedar torcida. Aquí ya está lista, le voy a dar la vuelta y vamos a enhebrar la aguja y empezamos a tomar una hebra de acá del cuerpo y un punto de la cabeza. Ajusto y vuelvo a realizar el proceso. Tomo una hebra del cuerpo, y un punto de la cabeza. Así es como va luciendo la costura de la tortuga. Por acá estoy a punto de finalizar. Vamos a dar las últimas puntadas en compañía. Recuerden que este tipo de costuras son muy intuitivas porque el punto no nos calza con la pieza que vamos cosiendo. Así que vamos a ir, miren, si ustedes se dan cuenta, voy a pegar la pieza de la cabeza al cuerpo para saber con qué puntada lo puedo coser. Eso es un buen tip para que ustedes vayan viendo en dónde les queda mejor. Y tomo hebras. Vieron que no tomé el punto completo, tomé solamente la hebra. Sin embargo, de la cabeza sí tomo el punto completo porque es la pieza que estoy cosiendo y necesito que quede firme. Acá voy a tomar esta hebra. Vamos cuidando que no se nos salga el relleno y no se nos quede entre la costura. Y vamos a dar ya el último punto. Tomo mi punto completo de la cabeza. Y la última hebra del cuerpo. Aquí ya estuvo la cabeza, ahí ya queda asegurado y voy a hacer un nudo. Vamos a esconder de una vez la hebra. Alando y así es como queda. No se ve para nada en dónde quedó ese nudito. Seguimos perdiendo la hebra hasta llegar a la colita. Cuando cruzamos la lazada no le hacemos presión porque podemos deformar el tejido. Y aquí ya podemos cortar. Listo, tenemos cuerpo, cabeza y todas las partes. Ahora vamos a hacer el detalle final de la tortuga y son los pétalos de girasol. Vamos a tomar el hilo amarillo. Recuerden que estos colores son una elección de cada una y lo que haremos será trabajar por esta hebra delantera que dejamos en el caparazón. Voy a iniciar en cualquier lado y lo que voy a hacer es traer hebra, voy a dejar aquí un poquito larga para luego esconder y voy a iniciar con 2 cadenas. 1, 2. Ahora voy a entrar al siguiente punto y voy a hacer un punto alto extendido. ¿Cómo lo hago? Tomo hebra, voy a la siguiente cadenita, al siguiente bucle, como si fuera a hacer un punto alto, pero miren la variación que tiene. Voy a cerrar en la primera lazada, Cierro estas dos y cierro las últimas dos. Así hago un punto alto extendido. Ahora voy a hacer un punto alto doble. Lo voy a ubicar en este mismo punto. Tomo dos veces lazada, ingreso al mismo punto y lo cierro normalmente. Dos bucles y dos bucles. Ahora voy a hacer un punto picot con dos cadenas. Una, dos, y voy a hacer ahora un punto deslizado entre esta hebra y esta hebra que se ven aquí. Miren, es deslizado. Tenemos aquí la mitad del pétalo. Ahora vamos a pasarnos al siguiente punto, al siguiente bucle, y haremos un punto alto doble, dos veces lazada, entré al siguiente punto de base, cierro en dos, y ahora voy a hacer el punto alto extendido. Tomo una lazada, vuelvo a entrar en el mismo lugar, en el mismo punto, y hago aquí, cierro en uno, acá ya cierro en dos y cierro en dos. Hago dos cadenas, una, dos, y me paso al siguiente punto y voy a hacer un punto deslizado. Le damos vuelta al amigurumi y ya podemos cerrar. Así tenemos el primer pétalo y de ahí en adelante va a ser realizar el mismo proceso. Y así tenemos los pétalos de la tortuga. Vamos a continuar hasta llegar al final. Y así finalizamos nuestro tutorial. No sé en qué punto me salté alguno y este último lo tuve que cerrar, hacer el punto deslizado justo en donde estaba el nacimiento de este primer pétalo, pero miren que no se ve. Si de pronto a ustedes les pasa que se saltaron algún punto y ya no les coincide en la cuenta, pues lo pueden hacer así, pasa desapercibido, no afecta nada el resultado. Así quedaron los ojitos. Estuvimos compartiendo en un live de TikTok para que si ustedes quieren en un próximo proyecto lo hagamos también. Me acompañaron mientras yo grababa el resto de este patrón y así quedó la tortuguita verde. También le cambié el color de sus ojitos, le puse estos dorados porque siento que le da más expresividad al amigurumi. Amigas, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad.